Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, como siempre, a este su canal. El día de hoy le traemos el capítulo 4 de lo que es El Señor de los Cielos 8. Como ya vimos en el capítulo 3 lo que fue la captura de El Cabo por parte de la DEA y su extradición hacia los Estados Unidos. En capítulos anteriores también habíamos dicho lo que fue el regreso de El Tijeras y de Chacorta y de cómo fue su fuga de la cárcel. Si no has visto esos videos, te los dejaré aquí arriba en esta pequeña tarjeta para que vayas y los mires y puedas comprender este, el capítulo 4. Una vez dicho esto, ahora sí empecemos. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas, que le des un like y que dejes tu buen comentario aquí debajo. Como vimos en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 3, lo que fue la captura de El Cabo y su extradición hacia los Estados Unidos. También sabemos que El Tijeras es el ahijado de El Cabo y que habiéndose fugado de la cárcel, él vendrá a reclamar lo que es de El Cabo, ya que El Cabo, al momento de llegar a la cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, le permitieron hacer una llamada y llamó a su ahijado Tijeras para que se encargara de todos los negocios que él tenía en México, Colombia y Venezuela. Como también pudimos ver en los capítulos finales de El Señor de los Cielos 7, al momento en que El Cabo emprendía la huida de casa de Doña Alba, nos dimos cuenta cuando él le dio dos disparos a Dylan. Dylan era el hacker de El Cabo. Le dio dos disparos porque lo traicionó. En este momento, luego de que llegaron los Casillas, se dieron cuenta que Dylan aún se encontraba con vida. Lo recogieron, lo llevaron donde se encontraba Amado y se dieron cuenta que aún tenía pulsaciones. Una vez ya después de haberle prestado atención médica a Dylan y se haya recuperado, se encuentra con que Aurelio Casillas se encuentra vivo. Se encuentra cara a cara con Aurelio Casillas y a partir de este momento Dylan empieza a cooperar con Aurelio Casillas, dándole todas las coordenadas de sus casas de seguridad, todas sus caletas, claves de cuentas bancarias y además de eso también todas las rutas por las cuales El Cabo movía toda la droga desde Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. Una vez Aurelio Casillas teniendo toda esta información que le ha proporcionado Dylan, Aurelio Casillas se adueña de todo lo que le pertenece al cabo, sus cuentas bancarias, sus rutas, sus caletas y empieza a atacar a todas sus casas de seguridad. Una vez El Tijera ya ha hablado con El Cabo, El Tijera viene a hacerse cargo de lo que El Cabo ha dejado. Al momento en que El Tijera viene a buscar las cuentas bancarias, las rutas y todas las caletas, se encuentra con que estas ya fueron saqueadas por Aurelio Casillas y que Aurelio, en conjunto con su familia, los Casillas y el Chema Venegas, se han adueñado de todo lo que le pertenecía al cabo, que el cabo ha quedado prácticamente en la calle sin un solo centavo. Pero al momento también El Tijeras le dice al cabo que no se preocupe, que él tiene una estrategia y que va a recuperar nuevamente todo lo que le pertenece. A partir de este momento, El Tijeras empieza a hacer una alianza con Leandro Quesadas y con gente de la guerrilla colombiana. Ya a partir de este momento, El Cabo quedaría prácticamente fuera de combate, ya que se encuentra preso y sin un solo centavo. Ahora, el nuevo enemigo de los Casillas sería El Tijeras, junto con Leandro Quesadas y la guerrilla colombiana. Si te ha gustado muchísimo este video, suscríbete a este canal, dale tu fuerte like a este video, compártelo en todas tus redes sociales y por supuesto no olvides dejarme tus comentarios allí debajo diciéndome qué tal te parece esta teoría del capítulo 4. Chao amigos, se les quiere mucho como siempre, ya saben que nos vemos en un próximo video.